chicas, ¿cómo se encuentran hoy? Aquí estamos continuando la historia de Undertale y nos quedamos en que ya enfrentamos a Undyne, nos salvamos y afortunadamente no nos morimos. Pues sí. Y pues en plena huida de Undyne, papá nos llama y nos pide que fuéramos allí. Así que, hola Papyrus. Quiero ver qué pasa si... Ay, tengo que comprar más comida. Esa es la casa de Undyne, ya sabes. La que tiene el esqueleto enfrente. ¡Ojo! El humano ha llegado. ¿Listo para pasar el rato con Undyne? Tengo un plan para que hagáis... Para que os hagáis muy amigos. Pasen el rato aquí, yep. Vale, quédate detrás de mí. Asegúrate de darle a esto. ¡Le encantan! ¡Hola, Papyrus! ¿Preparado para nuestro entrenamiento 1-1 extra privado? ¡Apuesta que sí! ¡Y he traído un amigo! ¡Hola! No creo que nos... ¿Por qué no entráis los dos? Esto en la casa de nuestra supuesta enemiga. Toma, Undyne. Mi amigo te ha traído un regalo por cuenta propia. Gracias. Lo pondré con los otros. Más o menos, ¿cuántos huesos tienes, Undyne? Entonces podemos empezar. Que estamos listos para empezar. Vaya, por Dios, me acabo de acordar. Tengo que ir al baño. Divertíos. ¿Pero qué? ¿Cómo se le ocurre saltar por la ventana? Okay, Papyrus. No voy a decir nada. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Has venido para restregarme la victoria por la cara? ¿O a humillarme más aún? ¿Es algo de eso? No. Entonces, ¿a qué has venido? Espera, ya lo pillo. ¿Crees que voy a ser tu amiga, ¿Verdad? Sí. ¿En serio? ¡Qué encantador! Acepto. Vayamos a divertirnos en los campos de la amistad. ¡No! ¿Por qué iría a considerar... ¿Por qué iría a considerar ser tu amiga? Si no fuera por mí... Si no fueras mi invitado, ya te habría dado una paliza. Eres el enemigo de los sueños y las esperanzas de todo el mundo. Nunca seré tu amiga. ¡Lárgate de mi casa! ¡Ope! ¡Qué pena! Pensaba que Undyne podría ser tu amiga, pero supongo... que la he sobreestimado. ¡Ah! Psicología inversa. No es apta para el desafío. ¿Desafío? ¿Qué? ¡Papyrus! ¡Espera un segundo! Maldita sea. ¿Cree que no puedo ser tu amiga? ¡Fuajaja! Todos tienen una risa diferente aquí. ¡Qué chiste! ¿Podría ser mi amiga de un debilucho como tú? En cualquier momento. Se lo mostraré. Escucha, humano. No vamos a ser solo amigos. Vamos a ser los mejores amigos. Ay, mira, levanta los brazos, qué cómica. Y voy a hacer que me quieras tanto que no serás capaz de pensar en nadie más. Es la venganza perfecta. No voy a opinar. ¿Por qué no te sientas? No puedo creer que saltar así por la ventana. Normalmente clavo el aterrizaje. Una vez el amigo de Alphys vino. Todo lo que hizo fue tumbarse de manera seductora en el piano y tomar uvas.
no me cae muy bien que digamos, pero admiro su estilo de vida. En el fregadero hay una taza de té con forma de pez. Miras dentro del cajón de los huesos y... ya has determinado comer su ataque especial. Este horno es lo mejor de la línea de MTT. No voy a decir qué significa MTT. De la línea blanca de MTT. Pero sabes, por más que avance la tecnología, nada supera la comida casera cocinada con fuego mágico. Es un cajón de cubiertos, tiene tenedores, cucharas, cuchillos, espaditas, hachas, lanzas, nunchakus, what? Odio la comida fría, así que Alfis ha arreglado mi nevera para que la caliente. Nevera caliente, el mayor invento del mundo. No voy a opinar sobre esto. Se podría llamar, te serviría también un horno. No se lo digo. Las humanas apestan, pero su historia es algo genial. Un ejemplo, esta espada gigante. Históricamente, los humanos usaban espadas hasta 10 veces su tamaño. ¿Verdad? Eso es técnicamente imposible. Técnicamente no, bueno, no podría cargar su peso. Pero no va a matar sus ilusiones. ¡Je! ¡Lo sabía! La primera vez que lo oí, inmediatamente quise una. Así que Alfis y yo construimos esta espada gigante juntas. Ella sola averiguó todos los detalles. Es lista, ¿eh? Es genial tenerte aquí. ¿Por qué no te sientas en la mesa? ¿Qué pasa si... ¡Oh! ¿Ya te vas? No. De eso nada. Quiero ver qué me dice. ¿Quieres ver mi habitación? Pues te aguantas. No se permiten cerebritos. Bueno, tal vez algunos cerebritos. Te sientes y progresas. Cómodo. Iré a por algo de beber. Todo puesto, ¿qué te apetece? Oye, no te levantes. Eres el invitado. Siéntate y relájate. ¿Por qué no señalas lo que quieres? Puedes usar la lanza. ¿Azúcar va con el té? No. Refresco líquido viscoso. Chocolate caliente, cilindro. Caja de té, la opción correcta, ok. Té, ¡marchando! El agua tendrá que tardar en hervir un momento en hervir. Vale, ya está. Aquí tienes. Cuidado, está caliente. No está tan caliente. Bébelo de una vez. Le das un sorbo al té. Está ardiendo. Pero aparte de eso, está bastante bueno. Está bastante bueno, ¿verdad? Nada excepto lo mejor para mi queridísimo amigo. Oye, ¿sabes? Es algo extraño que hayas elegido ese té. Té de flor dorada. Es el tipo favorito de Asgore. De hecho, ahora que lo pienso, me recuerdas un poco a él. Los dos sois
unos flojuchos. Más o menos. ¿Sabes? Ay, la canción de cría era muy irascible. Una vez, para demostrar que era fuerte, intenté luchar con Asgore. Remarco el intentarlo. No pude darle ni un solo golpe. Y lo que es peor, todo el tiempo se negó a contraatacar. Me sentí muy humillada. Después, se disculpó y dijo algo absurdo. Perdona. ¿Quieres saber cómo derrotarme? Dije que sí, y desde entonces me entrenó. Un día, durante las prácticas, por fin le derribé. Me sentí mal. Pero él se mostró radiante. Nunca he visto a nadie orgulloso de que le pateen el trasero. En fin, en resumen, continúo entrenándome. Y ahora soy la líder de la Guardia Real. Así que ahora soy yo la que entrena a los pardillos. Como Papyrus. Pero, siendo sincera, no sé si... Ay, pobrecita. Puedo dejar que Papyrus entre a la Guardia Real. No le digas que he dicho eso. Es que, bueno... Quiero decir, no es que sea débil. El chico es de lo más fuerte. Es solo que él es... Es demasiado bueno e inocente, sí. Pero no tiene nada de malo. Ay, a mí me encanta Papyrus. Me encantan todos los personajes de este juego. Es decir, mira, se suponía que debía capturarte. Y en su lugar, ha acabado siendo tu amigo. Nunca podría enviarle a la batalla. Acabaría hecho trizas. En parte, es por eso. Que empecé a enseñar a cocinar, ¿sabes? Así que, tal vez tenga otra cosa que hacer con su vida. Oh, lo siento. He hablado por mucho tiempo. Se te ha acabado el té, ¿no? Te traeré más. Se percata de algo. Espera un segundo. Papyrus, su clase de cocina. Se suponía que le tocaría ahora mismo. Y si él no está aquí para tenerla, tendrás que tenerla por él. ¡Eso es! Nada nos ha unido más a Papyrus y a mí que la cocina. Lo que significa que si te doy su clase, seremos más cercanos de lo que puedas imaginar. ¿Tienes miedo? Vamos a ser los mejores amigos. Y le agarras el pelo. Eres un poco brusca, ¿no? Empecemos con la salsa. Que estos vegetales representen a tu mayor enemigo. Vamos, machácalos con tus puños. ¿Cómo vas a machacarlos? Con fuerza, débilmente, con fuerza. Le das un puñetazo a los vegetales con todas tus fuerzas. Derribas un tomate. ¡Sí! ¡Sí! Nuestros corazones se unen contra estos sanos ingredientes. Ahora es mi turno. ¡Nam! Caramba. Lo echaremos a un bol después. Pero por ahora... Te toca añadir los tallarines. Los tallarines caseros son los mejores. Pero yo compro de marca. Son los más baratos. Y ponlos en la olla. ¿Cómo los pondrás? Con fiereza, con cuidado. Se supone que... Bueno, es un dice, con fiereza. Lo tiras todo en la olla tan fuerte como puedes, incluyendo la caja. Choque contra el fondo vacío. ¡Sí! ¡Así me gusta! De acuerdo. Ahora te toca remover la pasta. Por regla general, cuanto más la remueves, mejor. ¿Listo? ¡Adelante! ¡Uy! ¡Más rápido! ¡Remueve con más ganas! ¡Con más ganas! ¡No puedo más rápido! ¡Con más ganas! ¡Ah! ¡Deja que lo haga yo!
destrozó la olla. Así como, así se hace. Muy bien. Ahora falta el último paso. Subir la temperatura. Deja que el fuego simbolice tu pasión. No opino. No voy a opinar. Deja que tus sueños esperanzas se vuelvan fuego ardiente. Listo. No te contengas. Puso la derecha. Más caliente. Más caliente, maldita sea. Ah, deja que lo haga yo. ¿Ves? Así es como. Así, y así se quema tu casa. ¿Cómo? La cara de Undyne se manchó de hollín y la de... y la mía no. Ah, Dios. Conocen a papá y le da tan mal la cocina. ¿Qué toca ahora? Álbum de recortes, pulseras y amistad. Oh, ¿a quién engaño? La he pifiado mucho, ¿verdad? No puedo obligarte a caerte bien, humano. Hay gente que no se lleva bien y punto. Si es así como te sientes, lo entiendo. No, pero yo quiero que sea tu amiga. Y si no podemos ser amigos, no pasa nada. Porque si no somos amigos, significa que puedo destruirte sin remordimiento. He sido derrotada. Mi casa está en ruinas. Incluso he fracasado para ganar tu amistad. Se acabó. Y no me importa que seas mi invitado. Una última revancha. Todo de parte de ambos lados. Es la única manera de recuperar mi orgullo perdido. Vamos ya. Dame con todo lo que tengas. Undyne te deja hacer el primer ataque. Ataque falso. Pretende desabalanzarte contra Undyne con todas tus fuerzas. ¿Qué? Es lo mejor que puedes hacer. Incluso te cato con toda tu fuerza. No puedes ni intentar lastimarme, ¿eh? ¿Sabes qué? Yo tampoco quiero lastimarte. Al principio odiaba ese numerito tuyo tan edulcorado. Pero la manera en que me acabas de golpear me recordó a alguien con quien solía entrenar. Ahora sé que no solo eres un perdedor blanducho. ¡Gracias! Eres un perdedor blanducho con un gran corazón. Igual que él. Escucha, humano. Parece que Asgore y tú están destinados a luchar. Pero conociéndolo, probablemente no quiera hacerlo. Habla con él. Estoy seguro que podrás convencerle de que te deje ir a casa. Algún día, algún humano malo caerá aquí abajo y tomaré su alma en lugar de la tuya. Tiene sentido, ¿no? Oh, y si llegas a lastimar a Asgore, tomaré las armas humanas, cruzaré la barrera y te moleré a palos. Para eso son los amigos, ¿cierto? Ahora salgamos de esta casa en llamas. This house is on fire. Bueno, nos lo hemos pasado bien, ¿eh? Tendremos que quedar otra vez. Pero, en otra parte, supongo. Mientras tanto, supongo que pasaré el rato con Papyrus. Así que, si me necesitas, pásate por Snowdin, ¿vale? Oh, y si necesitas ayuda, dale un toque a Papyrus, ¿vale? Estaremos en el mismo sitio, así que también podré... yo también podré hablar. Bueno, pues, hasta luego, Piltrafa. Ok, yo quiero hacer esto. Papyrus, esa es la casa de Undyne. Es un gran lugar para... ¿eh? Sí, esa es mi casa.
Hola, Undan. ¿Cómo has llegado tan rápido? He corrido. Cáspita, Undain. Algún día quiero ser tan fuerte y sudoroso como tú. Bueno, chicos, llevamos un poco más de 20 minutos, así que lo voy a dejar aquí. Y ya pasamos el rato con Undain, ya nos hicimos amigos, así que... Si les gustó el video, por favor dejen una manita arriba y comenten. Si les gustó el contenido de mi canal, por favor suscríbanse. Y hasta el próximo video. ¡Adiós!